Resident Evil 6. Muy buenas, soy Sernacal88, tu streamer, tu escudo de confianza, y bienvenidos a un nuevo directo del canal, un directo de la saga de Resident Evil 6, capítulo número 5, en el que vamos a seguir con las aventuras de Leon S. Kennedy y Elena Harper. En el último capítulo dejamos en un laboratorio secreto debajo de la catedral de Tolox. En el que estábamos buscando algo, pero no sabemos quién es. Una tal Débora. ¿Quién será Débora? ¿Por qué no me lo cuentas todo? Que no me creerías. No sé qué era. Y cuando lo haga, tendrás toda la respuesta que la fuerza. Entonces, en el laboratorio, ese vídeo... ¿Con tu amiga? ¿Qué pasa con ella? Mira, si quieres respuestas, tendrás que darme tú alguna antes. Tienes razón. Es justo, supongo. ¡Débora! ¡Débora! ¿Me oyes? Elena. Gracias a Dios. Oye, ya está bien de misterios. ¿De qué va todo esto? Saquémosla de aquí. Después te lo contaré todo. Te lo prometo. ¡Aguanta, Débora! Tú cuida de ella. Ya me encargo de los enemigos. Ah!
¡Se derrumba! ¡En cambio! No, ¡maldita sea! Parece que habéis visto un fantasma. Ada, ¿qué demonios está pasando? Es complicado.
No es el momento ni el lugar. Estas pasarelas no aguantarán. Hay que llegar a los niveles inferiores. Lo siento mucho, Débora. Todo esto es culpa mía. Elena, aléjate de ella. ¡Alto! ¡No disparéis, por favor! ¿Un anillo? No te confundas. Más adelante lo entenderás. Saludo al segundo telespectador. Vamos. Muy buenas.
Estamos jugando a Resident Evil 6. Si tienes compasión, deberías acabar con su sufrimiento. No puede ser real. Esto forma parte de una serie que empezamos a principios de año. La serie de la saga. ¡Hostia! ¡Adiós! Me cago en la puta. Cuidado las dos. Es muy fuerte. Más vale que te cuides. ¡Débora! Si tienes compasión, deberías acabar con su sufrimiento. Esto es una pesadilla. No puedes cambiar. Joder, me cago en tu puta madre. Joder. Cago en tu puta madre. Corre, 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 corre.
Vamos, 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 vamos. Todos a bordo. Tu puta madre. Bueno, estamos. Esto forma parte de una saga. Este vídeo forma parte de una serie que estamos haciendo, serie de Resident Evil. Estamos pasándonos toda la serie de Resident Evil. Empezamos con el número 0, vamos por el número 6. Tenemos toda la serie subida en el canal de YouTube de Sernacan88, por si la quieres revisar. Y vamos por el capítulo número 5 de Resident Evil 6, para continuar. Thank you.
¡Elena! ¡Oh! No lloraré más hasta que logre vengar tu muerte. Por favor. Perdón. Se viene drama. Se viene drama. Simmons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simmons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no jugamos bien nuestras cartas... ¿Está Simmons ahí? Sí. Hannigan, ten cuidado. Creo que él es el culpable de todo. ¿Alguien me llama? Simmons. Bueno, pues... ya tenemos al... nuestro principal enemigo, Simmons. El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Eden. Dijo que eran viejos amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. ¿Qué? Agente Harper. En el momento del ataque habías abandonado tu puesto. Dejad al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Hijo de puta. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han... Bueno, pues querido del telespectador, te invito a darle a seguir en Twitch para seguir con la saga, con la serie
y con todo el contenido de este canal. Y a darle a suscribir en YouTube. O si quieres revisar el contenido. Recibido. Y seguimos. Ahora tú y yo estamos en el mismo barco. Eso oficialmente nos convierte en compañeros. ¿Te guste o no? Por mí, si me ayudas a llegar a Simmons. ¿Todo esto pertenece a Simmons? Bueno, ese laboratorio suyo está justo encima. Así que me arriesgaría a decir que sí. ¿Y ese tal Ada? ¿Podemos fiarnos? Esa es una pregunta fácil. Tenemos un nuevo arma. Vamos. Uy. Vaya, qué acogedor. Deberíamos haber rezado algo mientras estábamos en la catedral. Estos muertos nunca se quedan muertos. Iremos por otro lado. Esta puerta pone algo. Presenta prueba de parentesco. ¿Parentesco? ¿El árbol genealógico de Simmons?
No he traído ninguna prueba. ¿Y tú? No, no tengo parentesco. ¿Han dejado algo que sirva? Un momento. El anillo de Ada. ¿Un anillo? ¿Cuándo te ha dado un anillo? Bingo. Gracias por el regalo, Ada. Recibido. Parece que vamos a tener que mojarnos. Encontrar un cuarto inundado de agua caliente alguna vez. Elena, ve por arriba. No.
necesaria encontrar un cuarto inundado de agua caliente alguna vez. Elena, ve por arriba. ¿Dónde estás? Sigue girando, funciona. Elena. Ojo. Elena, ¿estás bien? Estoy bien, pero ahora estoy a este lado. Intentaré cubrirte cuando pueda. Tú sigue adelante. Vale, Leon, venga. Leon, no puedo pasar. ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver. Ahora mismo. ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema. ¡Joder! Elena, ¿estás bien? Estoy bien, pero ahora estoy a este lado. Intentaré cubrirte cuando pueda. Tú sigue adelante. Vale, Leon, venga. Leon, no puedo pasar. ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver. Sería un detalle que pudieras coger tu sangre. ¿Puedes pasar ya? Estado. Huh!
No voy a pasar por ahí ni de broma. ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela. Voy a ver si la encuentro. ¿Encontrarla? Nadie te asegura que vaya a estar ahí. Cierto, pero ¿qué podemos hacer si...? Igual. Vamos a salir de aquí. Vamos, tenemos que seguir. Estoy harta de estas catacumbas. Para abajo. Bienvenida al centro de la Tierra. Thank you.
Nosotros. Hostia. Centro de la Tierra. Puedes vivir sin nosotros.
haya pagado por lo que le ha hecho a Bonnie. Gracias por tu ayuda, socia. Ve con ojo. No voy a estar siempre ahí para salvarte. Joder. Mira que está ahí, está gordo, cabrón. Lo siento, tu peso es desde el límite. ¡Gordo, cabrón!
siento, tu peso esté del límite. Hostia. Ahí ha vuelto gordo, cabrón. Elena, sal de ahí. Leon, necesito ayuda.
significa que tiene. Buen trabajo. De acuerdo. Gracias. Vamos. Tus juegos, gordo cabrón. Elena, corre.
respirar. ¡Mierda! ¿Qué hacemos? ¡Ni idea! Hay un bicho ahí. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Adentro. Adentro. Joder, me cago en tu puta madre. ¡Elena! ¡No! Sigue por aquí. Vale.
buscaré un lugar por donde subir. Elena, ¿puedes hacer algo con estas barras? Puedo intentarlo. Espera. Corre, Elena, necesito apoyo. Gracias. ¡Leon! ¡Ya viene! ¡Una ayuda! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Vamos! Si me comen, pero todo de puta madre. Recibido. Vamos. ¡Dinamita! ¡Bien hecho! ¡Vamos!
Está esterilizando la zona. Y destruyendo las pruebas. ¿Cómo? Gracias a Dios, estás vivo. ¿Dónde está Simmons? Tras hablar con vosotros se ha ido, muy deprisa. Mierda. ¿A dónde ha ido? Mientras salía hablaba con alguien por teléfono. No parecía muy contento. ¿Algún modo de averiguar a dónde ha ido? Es igual. Lo tengo controlado. Va de camino al aeropuerto donde lo espera su jet privado para volar a China. ¿China? Sí. Echad un vistazo. ¿Qué ha pasado? Otro atentado bioterrorista. La BSA ha confirmado que es el mismo virus que usaron en Europa del Este hace 6 meses, el virus C. ¿Virus C? Hemos visto capullos como esos aquí. Hay que parar a Simmons y arrestarlo cuanto antes. No tenemos pruebas. Y ahora mismo vosotros dos sois los principales sospechosos. No. Oye, Hannigan. Necesito que finjas nuestra muerte. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto. Pero pronto descubrirán la verdad. ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a China. ¡Vamos! Bueno, pues vamos a dejarlo aquí en el siguiente episodio, más y mejor. Y como ya sabéis, todos los capítulos suben al canal de YouTube de Sabaka88 posteriormente de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde. Darle a like y suscribiros en YouTube, darle a seguir en Twitch, y como siempre decimos para terminar, aquí estoy porque he venido, si no te gusta mi canto, como he venido, me voy, nos vamos, pero volveremos. Adiós.